Málaga es la principal productora de cabra en España y la segunda de Europa. Cada vez son más los restauradores que incluyen productos de la cabra malagueña en sus cartas. La cabra malagueña está de moda. Pues la cabra malagueña, primero, que es una cabra muy adaptada a esta zona. Aquí en Málaga, de forma natural, hemos encontrado cabras y el desarrollo en el campo que hemos podido encontrar en Málaga y el paisaje que vemos en Málaga, en gran parte es gracias a la cabra malagueña. Aunque la cabra malagueña en Málaga no ha sido muy conocida, se está empezando a conocer ahora, en los sectores caprinos de todo el mundo es una cabra muy demandada. Tenemos tres productos estrella que produce la cabra, que es el chivo, la leche y el queso. Del chivo sacamos el chivo leche al malagueño, una marca de garantía con una certificación que da una calidad al producto. El queso es la coagulación de la grasa y la proteína. Entonces, cuanta más grasa y más proteína tiene la leche, de mayor calidad se entiende que es, porque sacan mayor rendimiento quesero. Nosotros estamos hablando de que Málaga es la principal productora de leche de España y la segunda de Europa, de leche de cabra. Nosotros hemos creado una planta donde puede venir un ganadero, llevar su leche, transformarla en queso y luego él vender en su ámbito de influencia, ¿no?, que pueda vender él su propio queso. Producimos la leche, se la vendemos a Francia principalmente, transforman en queso que nos vuelven a vender aquí, ¿no? Comenzamos a primera hora con el ordeño, luego se echa la alimentación y se hace limpieza, luego se sacan a pastar y luego a la tarde lo mismo, ordeño y echa la alimentación. Sí, están dando una producción de unos 3 litros de media. Yo no sé por qué apuestan por otras cosas y no apuestan aquí por el chivo, que es de Málaga, que aquí cuántas ganaderías y cuántas familias hay comiendo de la cabra y viviendo por eso. Y toda la que se va se mete para sate. El mercado está aquí y el potencial y la difusión que le puede dar el hostelero o el restaurador en este caso es fundamental para que haya una riqueza, que dejemos la riqueza aquí en Málaga. En la carta del Pimpi está desde el paté, salchichón, cazuela, chivo, timbal de chivo malagueño, el lomo de chivo malagueño. El paté, también hacemos un paté con un vino de Málaga, también nos gusta a nosotros mucho introducir elementos de la provincia de Málaga. El que viene de fuera, el turismo, que es tan importante para nosotros, quiere probarlo por el producto malagueño. Y como no, tenemos en la cabra uno de los mejores productos de Europa. Bueno, Santi, vamos a probar esos magníficos productos de la cabra, ¿no? ¿Dónde mejor que en Pimpi? ¿Dónde mejor que en el Pimpi, en este caso?